Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Va, para los que me preguntaban si había problema con el agua, échense ahí tu mejor pipa. Vaya, agua potable ahí, vaya, ahí, va todo usted. Por allá, un camión de bomberos, no sé qué habrá pasado aquí. Bueno, sé que están reparando el parque, pero no sé qué habrá pasado. Saludos ahí para Débora, ¿cómo estás? Están rellenando unos tambuches de agua ahí, realmente no sabemos exactamente. ¿Para qué tanta agua, chicos? Y lo que están haciendo, bueno, a lo mejor no sé, porque están pintando aquí el parque. Saludos, buenos días ahí para Flamenca Zamora, ¿cómo estás? Amor Zamora, oye, dice, ¿dónde es el recorrido de hoy? Oye, donde hoy estoy en el parque de 25, entre 28 y 30, aquí en El Vedado, al ladito del puente Almendares, aquí frente a mi barbería. ¿Por qué? Porque estoy acá, porque a las 11 tengo turno. Ustedes ahora, donde yo les vire la cámara, se van a dar cuenta y me van a decir: bueno, Pedrito, tienes toda la razón, te toca ya echarte un peladito, ¿eh? Saludos por acá, saludos para toda la gente que van entrando, caballeros. Siéntanse bienvenidos aquí a esta transmisión, siéntanse en familia, los quiero muchísimo, ustedes también, siempre están aquí activos, así que todo está happy. Bienvenido, dice Dani que si no está lloviendo, mi hermano, mira cómo está el cielo, si sí está lloviendo. Lo que pasa es que ahora hice un escampón, estaban cayendo, no, no estaba lloviendo fuerte, no les voy a mentir, estaban cayendo como unas goticas, pero vieron el cielo, está medio oscuro, ¿eh? Ese cielo significa que ahorita va a caer un aguacero. Coño, pero miren aquello que cómico, el tipo aquel está cogiendo ahí con cemento un huequito ahí, fíjense, una rajadura del muro, sin embargo, miren el muro cómo está. Que yo no sé si eso es porque lo hicieron así o porque se ha desbaratado todo. ¿Será que lo hicieron así con la pila de hueco eso? No sabemos exactamente. Dice por acá. Sí, claro, hay que ponerse guapo, como dicen ustedes por allá por España. Saludos para Pati, buenos días. Dice. Ah, Dani. Ay, discúlpame, Dani. Ay, es que no se ven las fotos de perfil. Dani Álvarez, vamos a ver si me acuerdo a partir de ahora para decirte que eres chica, porque es que cuando veo un nombre eso que me parece hombre, le doy a mi hermano, saludos. Abel, tú si sí eres un hombre, ¿no? No, no me vas a decir Abel, ah, yo también soy chica. Dice, un saludo desde Roma, bendiciones para todos. Dice Ilse, buenos días desde Chispa, no, Chispa, ¿no? México, ¿qué onda? Jorge, mi hermano, dice, eso es original. ¿Qué cosa? Lo que tú dices que es original. Porque aquí hay tantas cosas, imagínate tú. La pintura. Tú dices, si el bote de pintura es original. Ok, ah, tú dices que el muro, ah, el hueco del muro, ya te entendí. Ya te entendí. Coño, Carlito, salúdate, mi hermano, cómo está el tumbado allá por la ciudad del sol naciente, cómo está la cosa por Miami. Vean aquello, en vez de trabajar, lo que están haciendo es firmando. Miren para que ustedes vean. Esta gente, en vez de trabajar, están firmando al amigo, no sé por qué. Ah, parece que están cogiendo algo en el piso ahí. O están filmando a este que está para burlarse después. Mira, 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 mira cómo trabaja. No sé, están tirando foticos. Ya que la gente no tiene nada que hacer, caballero. Dice por acá. Es que mira, amigo, estoy filmando. Yo me recorro rápido. Dice por acá. El muro. Sí, verdad, ya entendí. Ay, coño. No me acordé que estaba de este lado. El muro, sí, te entendí. Dice, buenos días, Nayi, ¿cómo está? Oye, buenos días, caballero, tengan todos muy buenos días. Estoy aquí frente a mi barbería, caballero. Se lo he dicho un millón de veces ya. Esa que está ahí es mi barbería, se llama Donde Dorian. Ahí es donde yo me curralo, ahí es donde yo me pelo. Tengo turno para las 11 de la mañana. Saludo para Diana Díaz Oliveira. ¿Cómo estás, mi amiga? Ricardo dice, ¿dónde estás, Pedrito? Buenos días. Ricardo, estoy aquí en frente a donde Doria, en el Vedado, al ladito, a lo mejor se puede ver desde aquí, no se ve bien. Ese que está ahí es el puente Almendares. ¿Recuerdan el puente Almendares ahí que pasa el río por debajo? Un río limpiecito en el que te puedes bañar. Chacho, te metes en el río Almendares y no, si no te mueres ahogado, te mueres de la infección. Dice por acá. Todos en el parquecito, dice Lili. Claro, Lili, tú sabes, aquí la gente viniendo a conectarse aquí, tú sabes, en la wifi, los datos móviles todavía carísimos, ¿me entiendes? Bueno, lo dice ahí, parque. No, pero este parque está bastante bonito, ¿eh? En comparación, mire, tiene ahí para resguardarse de la lluvia. Bendiciones para ti también, mi amiga Mayelín, ¿eh? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ve, las cosas tienen como un cuquito, miren, ahí hay como unos de esos paniños que este tipo lo está pintando, ¿me entiendes?
sea, estas escaleritas aquí, que también hay que pintarlas, porque están ya con la pintura caída. Pero, saludo para Miguel Ángel de Canarias, ¿cómo estás, bro? Pero, a ver, como tal, el parque es un parque bonito, ¿eh? No es como el parque de Altabana, el parque mío de Altabana no hay nada. Todo es unos banquitos de esos feos y no hay más nada, ¿me entiendes? Aquí por lo menos hay cositas para entretenerte de la vista. Bueno, los columpios un poquito rajados, un poquito rotos. Vean este columpio. ¿Qué le habrá pasado? Se llevaron el columpio. Se llevaron el columpio que estaba ahí, o no sé. Porque bueno, ahí lo único que queda es una tirita. Saludos para Daniela, ¿cómo estás, Dani? Oye, caballero, gracias a todos ustedes, todos los que fueron ayer a apoyar el programa Esto es Miami. Caballero, ese programa está comenzando, pero yo, a mí me encanta, ¿eh? Yo me conecto, lo veo, tremendo rato. Ay, Pedrito, tú eres mucho, Pedrito. Buenos días, familia, miren, ven que ya me toca, ¿eh? Ya me toca ir a la barbería, ya me toca, miren esto, como tengo el pelo aquí al lado. Súper que... Oye, a propósito, ayer me saqué las cejas, caballeros, díganme cómo me quedaron las cejas. Yo soy el que, yo mismo me saco las cejas, ¿eh? Que nadie va a pensar, déjame limpiar la cámara. Ya, que nadie va a pensar que a mí me, yo me las saco yo mismo, me meto como una hora ahí sentado en el portal frente al espejo, de frente al balcón donde me da la luz del sol ahí para tener buena claridad. Ahí mismo, ta 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 ta, ta. Y me saco las cejas, también me arreglo el bigote, pero aquí me parece que tengo un hueco ahí. Pero ese hueco lleva ahí tremendo tiempo. Yo no sé cuándo se va a arreglar el hueco ese, cuándo me va a salir pelo ahí. Lo más grande del mundo. Saludos para Inés, ¿cómo estás, mi amiga? Desde Italia. Dice, muchas gracias, mi amiga, Danielita. Dice, una chica y una grande. Dice, ¿y? ¿Me quedó una ceja chiquitica y una grande? No, mi hermano, si están parejitas, mírala para que tú veas. ¿Están igualitas? No, en serio, no me digas eso. Dice Lisandra, oye, pues te quedaron muy bien. Sí, me la saco yo mismo. Porque cada vez que yo le doy la ceja mía a alguien, alguna muchachita, sí, porque las muchachas son fanáticas a estar haciendo guara con uno. Ay, déjame sacarte la ceja. No inventes, ni inventen, ni experimentes. Saca guara por otro lado, con otra cosa. Por ahí no saques guara. Dice Flamenca que aún con cara de dormido, sí, ¿eh? Y eso que dormí bien, pues me agosté temprano. Me agosté temprano. Dice Ramón, ay, eres metrosexual, tú eres metrosexual. Dice por ahí que los metrosexuales son los que están a un metro de ser gay. No. Hacer es, no. Yo no sé qué, por qué crearle nombre a las cosas. Qué metrosexual, ni que la cabeza un guanajo. Hacer es normal, uno se saca la ceja, se arregla bien en su barbería, ¿me entiendes? Miren, yo casi no, yo me afeito los brazos a veces, pero miren, ahora los tengo pelú, no me los he afeitado. Las piernas también me las afeito y miren cómo las tengo ahora. Pelúa igual. O sea que no es una cuestión de que... Dice Madeline, ay, yo quiero que me saques las mías. Dice Madeline, oye, Madeline, dice, te sacas las cejas, luces bien femenino. Hacer, yo por ningún lado yo parezco femenino. Me saques las cejas, me depile, yo por ningún lado parezco yo femenino. Eso es por gusto. Aparte, uno sabe lo que da, no tiene que estar en eso. Dice, ¿cómo sigues de pie? Dice Daniela, ¿de pie por qué? Dice, ya puedes cambiar de profesión, puedes dedicarte a sacar cejas. Dice, ¿por qué no te pintas el cabello? No, me lo he pintado. Me lo he pintado muchas veces, dice Julio César. Pero ya he concluido de que no me lo pinto más. Porque inicialmente me lo ponía el cabello, me lo ponía de color amarillo a veces. Una vez me lo puse verde, otra vez me lo puse morado. Morado lo tuve, por supuesto, platino también. Uf, aquí en Doria una vez me lo puse platino, blanco. Pero me di cuenta al final que todo eso era maltratando el pelo y no hay nada mejor para mí, para mi gusto, que el pelo natural. El pelo natural, dice Claudia, que ella me hace las cejas y me depila los brazos también y las piernas. Dice Dailin, haz más videos, decir cuándo responden. Dailin, mira, tienes que detenerte. ¿Tú sabes cuántos videos yo subí esta semana al canal? 4, mami. Pero ahorita te estoy cubriendo la semana completa ahí. Mi amiga, de perito tiene que darse un todo. No, yo voy a seguir. Esta semana tocan 2 videos más. Pero salté, caballero, de no subir un video en todo el mes que vino la españolita a subir 4 videos en la semana. También es verdad que tenía mucho trabajo atrasado y tenía que adelantar. Pero, oye, tampoco me sofoquen. Yo sé que les gustan los videos, yo sé que están buenos. Normalmente, discúlpenme, que no me lo auto... los videos están buenos. Pero vamos,
Dice, claro que no parece femenino, dice mi amiga o mi amigo, ¿qué, con quién es? Everullo, Everullo, mi amigo supongo. Everullo, claro que no, mi hermano. Dice Maite, ¿dónde andas? Maite, no estoy en la lisa, para que no vengas a inflar aquí a la transmisión. No, mentira. Estoy aquí en frente a donde Dorian, porque a las 11 ahora tengo turno en la barbería. Ustedes van a ver la diferencia, ustedes van a ver la diferencia. Miren cómo estoy ahora. Miren, me voy a poner de lado ahí. Miren cómo estoy ahora, todo peludo. Y cuando yo me vea ahorita, van a notar la diferencia. Dicen por acá. Dice Maelín, ¿te vas a rebajar un poco de pelo o te vas a hacer otro tipo de corte? No, 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 Maye, no, no me voy a... A ver, yo lo que hago es rebajarme aquí a los lados, ¿eh? Dejarme los pelitos estos que están aquí arriba, estos que están aquí nada más pegados. Y aquí yo me doy el 0 por acá, el 1, el 2, ¿entiendes? Y es como, se llama fade o desvanecido, o como se le dice en Cuba, machimbrado, ¿me entiendes? Es hacerme un machimbrado aquí por todo este pelo, porque este pelo me molesta, ¿me entiendes? Me da calor, me molesta. Y entonces... Aquí arriba simplemente quizá cortar las puntas que estén más dañadas, entresacar un poco el pelo para que pierda el volumen, ¿me entiendes? O sea, para quitarle volumen, para que no sea tan pesado, pero ya, es eso, no es mucho más que eso. Mi corte es sencillo, a pesar de que dura una hora. O sea, mi corte de cabello dura una hora realizarlo al barbero, porque realmente es complejo el fade. El fade, sacarlo desde cero. No, Elena, no me corto mucho. Dice Maelín, vas a salir chulo, como siempre. Y hay que volver. Hola, Abrilito, ¿cómo está la cosa? Dice Diana Rosa, muchas gracias, Dianita. Bueno, caballero, nada, comenzando nuestro martes acá, les decía que han visto los videos de YouTube, la aceptación que están teniendo, caballero, últimamente. Oye, estamos creciendo en YouTube, la familia de Pedrito, pero estrepitosamente, ¿eh? Grandísimo, grandísimo el crecimiento. Nunca había experimentado tal crecimiento. La gente estaba ansioso. Desde todo el tiempo que estuve con la españolita acá, sin subir videos, las personas estaban ansiosos por ver los videos del canal. Me he dado cuenta de eso. Los videos están teniendo más de 40.000 vistas cada uno. Brutal, brutal, ¿eh? Cuando solamente tenemos 22.000, 23.000 suscriptores y el doble de personas están viendo los videos, suscritos y no suscritos. Dice por acá, buenos días para Odali. Dice, despierto desde tan temprano. Mi amigo, ¿cómo que despierto? Si yo siempre estoy despierto desde temprano. Yo siempre estoy despierto a esta hora. Yo siempre estoy transmitiendo aquí a las 10 en punto. Aquí para la familia, para Parece Cubano. Dice Maelín que claro, que requiere tiempo. Claro que sí, Mae. Todo con calma, todo. No me desespero, no me desespero, pero sí hay que trabajar. Sí hay que trabajar muchísimo. Dice Daniela, oye, Daniela, a mí me encanta tenerte aquí, ¿eh? A mí me encanta tenerte aquí, compartiendo con nosotros. Realmente se me hace... Todas mis mañanas amanecen felices, caballero. Gracias aquí a todos ustedes. Cuando yo me levanto y yo ya hago así, y me estiro y digo, yo hacer transmitir, me cago en mi madre. No, mentira. Yo digo, yo qué rico transmitir. No, a ver, les voy a ser sincero. Cuando yo me levanto, yo no tengo deseo de hacer nada. Pero eso es normal, a todos ustedes les pasa, aunque... Es más, a mí me encanta grabar videos para YouTube, y cuando tengo que ir a hacer un video para YouTube, me pesa un mundo. Pero cuando lo estoy haciendo, me siento, me divierto, la paso bien, ¿entiendes? Me gusta lo que hago. Entonces, a ustedes, con ustedes, con la página también me pasa mucho. Saludos para el padre José Santiago, ¿cómo están, mi hermano? Con ustedes me pasa mucho. Cuando yo me levanto, digo, yo voy a hacer de madre y papá que wifi ahora... A transmitir, coño. Y entonces dice Danielita que cinchó. A transmitir, coño, candela. Entonces, pero bueno, ya cuando salgo en la flecha negra con licencia, para que ningún policía se vaya a hacer el gracioso. Fíjate, cuando yo les paso por el lado, yo les paso suavecito y mirándolo. Con los ojos así chiquititos, con mala cara. Dice, mire, Panamá, me vaya a parar de decir licencia. No, mentira, yo les paso por el lado. Para que ni me vean, que esa gente te la sacan de cualquier lado. Ellos te inventan cualquier cosa. No, porque si mira, un viejo te miró con mala cara. Compañero, pero eso no tiene que ver, eso no es un delito. Es multa. Multa, nadie te mandó. Dice Pedri, porque un día en una entrevista a la condesa de San Ignacio. Mira, eso es una buena idea. Lo que pasa es que es loca. Y ella camina por todo obispo, por todo Capitolio. Ella siempre está regada por ahí. Tendría que irme para allá un día, sentarme ahí frente a Floridita. A esperar que pase, tengo que ver en qué horario cogerla,
a esperar que pase, y cuando pase decirle, ven, que tú vas a transmitir conmigo aquí. Dice por acá Lisandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lisi? Oye, ay, coño, le decía que nada, al final, finalmente, ¿qué es lo que yo decía? Déjame salir de aquí porque me estoy jorobando el pie mío, el pie malo. Porque estoy aquí y hay una pila de desniveles en esa cosa que está ahí. Miren para que ustedes vean. No, porque está lleno de desniveles. Y yo caminando por arriba de eso. Y lo que me estaba era jorobar, me jorobó el pie como 3 veces. Coño. Dice Daniela, sí, entrevístala. Oye, se los prometo, vamos a traerla. Y tengo que decirles, yo no sé si los comencé, se los comenté el otro día, que hablé esta semana con Limay Blanco. Limay Blanco, el Muñiz Muñiz, sí, 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 se los dije. El del tutututu. Y me dijo que próximamente íbamos a estar teniéndola aquí también en una transmisión. Así que todos ustedes pendientes también a Limay Blanco. Dice Maite que cuando grabo un video en la Lisa. Pero Maite, ¿qué hay en la Lisa? Lo único bueno que tenía la Lisa eras tú. Y ya no estás en la Lisa, ya estás en Miami. Entonces, ¿qué voy a grabar yo en la Lisa? Eso es una locura. Como la Condesa de San Ignacio, dice Mayería aquí, tremenda locota. ¿Viste eso? ¿Viste el video que en YouTube? El video que esa tipa, oye, ¿verdad que está fundida? Fundida en biela, dice, algo, papá, ¿cómo era? Algo profundo. Dice, ¿de qué pie es el que hablaba? Dice Daniela, de ese pie es del que hablaba. Ah, chacha, me huele un poco todavía, me pongo por las noches fomento, pero muy poquito, ¿me entiendes? No me da, no tengo mucho tiempo. Dice Flamenca, ay, la modelo, oye, caballero, la modelo viene mañana, mañana a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo con una chica modelo, bella, y les voy a decir desde ahora que cuando ustedes estén en la directa ahí, se los voy a decir desde ahora, quiero el apoyo de todo el mundo para que estén, para que le digan cosas a la chiquita, porque está linda, linda, y empiecen, oye, Pedrito, qué bonita pareja tú haces con ella. Pedrito, ay, pues, Pedrito, ya le invitaste a tomarse un trago. Todo eso me lo dicen para que me den pie ahí, cabrón, para que me tire un caos. Ay, coño. No, espérate, voy a tener que sentarme. Porque me está doliendo el pie. Decía, me lo jorobé un par de veces ahí. Y ahora, ño. O sentarme o no caminar más. Déjame ver qué hago. Guarde la cosa. Es que no tengo dónde sentarme. Bueno, sí, hay un quisito aquí. Va a ser la Lenin, en la Lenin todo el mundo vivía tirado al piso. Ah, no sé, el pie viejo este. O tenés que ponerme el prope. Vamos a comprar un poquito el prope ahí para ponerme el pie. No, está hinchado. Todavía está hinchado, ¿eh? Tengo una lesión ahí que todavía, aunque me pongo hielo y eso, pero no, todavía no estoy bien del todo. No, no, no puedo jugar fútbol, no puedo correr. Todavía, menos mal que tengo la fecha de enero. Ustedes se imaginan Pedrito corriendo para coger la guagua. Lo más grande del mundo. Les decía, con la modelo de mañana, caballero, la chica está bonita. Dice May Flamenca, vale, te damos bola. Oye, sí, ustedes tiren para acá. Pedrito, ¿y cuándo tú la vas a invitar a salir? ¿Cuándo la vas a invitar a tomarse unos tragos, unas copas, qué sé yo? ¿Me entiendes? Oye, qué bonita pareja ustedes hacen. ¿Y dónde se conocieron? No es lo que vamos a hablar, nosotros vamos a hablar de otra cosa. Pero ustedes van metiendo la cuchareta esa. Para que, ¿me entiendes? Para que, te imaginas que ya de momento voy a la transmisión esta. Va a decir, ay, qué descarado es el Pedrito este, mira cómo está. Dice Elena, mira que te he dicho que te cure la pierna, caballero, que eso se quita solo, ¿me entiendes? Yo hago reposo. Dice Madeline, el pie viejo este. Así mismo, oye, coño, no sé quién lo mandó a él a darse un golpe. Coño. Dice José, el pie en agua caliente. No, brother, es al revés, es el fomento frío. Lo hay que ponerse. Dice Lisandra, oye, tranquilo, con nosotros te ponemos la piedra. Dice Maite, oye, me tienes que poner la piedra, pero no se pase. No se pase, porque si una chiquita se da cuenta, pues aquí nadie es anormal. Entonces usted va a empezar, oye, no, usted, eso es un comentario, ¿me entiendes? Un comentario, no, porque ahora todo el mundo le gana en pandilla. Oye, qué linda pareja, Perito, ¿cuándo la vas a invitar? No van a meter los toques de eso, porque si no la chiquita va a decir, oye, pero esto es una encerrona que me han hecho a mí, aquí todo el mundo está cuadrado, esto es una cámara oculta. Dice, así usted, con medida, todo con cordura, ¿eh? ¿Qué hora es, caballero? A las 11 tengo. Ay, mijo, ¿no? Son las 10 y media todavía. ¿Y qué tiempo llevamos aquí de transmisión? Como 20 minutos, ¿no? ¡Coño! 20, miren para que ustedes vean. 20 minutos. Estoy escapado. Vea lo que tengo en la cabeza. Es un cronómetro. Dice por acá Oscar Dilley, coño, un dúo con el listillo cubano. Tranquilo, hermano. ¿Tú te piensas que aquí el chicharrón es carne? Y eso está cuadrado, bro. No está cuadrado. Hay que darle tiempo. Él tiene pincha, yo tengo pincha, ¿me entiendes?
Pero eso está cuadrado, ¿eh? Ya sabemos hasta el video que vamos a hacer y todo. Pero no se lo voy a decir a ustedes, ni muerto. Dice por acá, dice... Dice Madeline, ¿qué dice por acá, Pedrito? ¿Qué saltó tú eres? Maribel, ay Maribel, yo no sé qué significa qué saltó. Me dejaste ahora mismo en China, como pescado en tarima, perdido en un campo de lechuga. No sé qué significa eso. Dice Mae, yo voy a asumir que eso que tú me estás diciendo es un halago. Porque ahora mismo alguien que le diga, oye, pareces un monstruo, eso que anda con los ojos hinchados, que no sé, que le dio la varicela y se puso feo, feo. Vale, voy a pensar que eso es un halago tuyo. No, mentira. Beso para ti. Dice Débora, Pedri, tranquilo, que nosotros, mira, Pedri, ya yo llevo 20 años viviendo en Boston. Viví 20 años en Puerto Rico. ¿Tú crees que yo no sé ponerle la piedra a alguien con... Pedrito, tú me estás subestimando, dice Débora. Débora, yo confío en ti, ciegamente. Yo confío en tu... en tus cualidades. Mayelín, aquí en España se dice cuando la persona está buena o algo. Dice Mayelín. Ah, que... Ay, Maya, no entiendo qué... Lo del monstruo, tú dices. Eso era jugando, mamá. Dice, hola, yo soy nueva, caballero. Un aplauso deportivo aquí para nuestra amiga Yudelki Castillo. Ta, ta. Oye, bienvenida aquí a la transmisión, mi amiga. Tú sabes, aquí nosotros guarachando siempre, todos los días, mañana, tarde, noche, a cualquier hora. Dice, y tú la has clavado en la hora, sí, ¿vieron eso? Le solté el 20 minutos ahí en el medio de... Voy a levantarme porque si no ustedes se me aburren y se me piensa. Se me empieza ahí gente aquí de la transmisión. No me importa. Ah, pues lo demostro. Ruan... ¿cómo es que se dice? Hay una palabrita ahí española que a mí siempre me encantan. Que la gente dice... ay, yo lo veo en Aida, Luis. Ah, mira, vamos a sentarnos en el columpio. Y me dejaron el columpio para mí solo aquí. Ay, Dios mío, que esto no se vaya a caer. Miren esto, ¿ven? Pedrito montado en el columpio. Dice, por eso te lo dije. Oye, mira, ¿viste? Ahora podemos... Claro. A mí, ustedes saben una cosa. Yo no puedo, y esto es una cosa que les voy a contar mía personal. Yo no puedo montarme en ningún aparato de diversiones ni nada. A mí me da todo mareo. A mí me da mareo hasta los columpios. No es mentira, a mí me da mareo hasta los columpios. Yo una sola vez, me monté, ¿quién se acuerda de las sillitas voladoras en el Parque Lenin? ¿Quién se acuerda de las sillitas voladoras del Parque Lenin? Yo vomité en el aire. No, nada de que no, que terminé y me bajé y vomité. A ver, era muy niño también, eso no fue ahora. Hace una pila de años, bola de años, estoy hablando cuando tenía como 10 años, me monté en la sillita voladora esa y antes de que se acabara la vuelta, vomité. Así, mira. En el aire. Dice por acá, ¿cómo está Yadian? Aplauso deportivo para ti también, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? Dice, él es nuevo aquí y lo único que hay que ver es un pie jodido. Mi hermano, mira, me caí en la moto. Mira para acá, la reventada que me di. Se ve ahí, bueno, si no se ve. Dice Daniela, tremendo mareo. Dice Odalmis. Dice, la sillita como me gustaban, dice Maite, ni muerto. Yo me monto en una silla de esas, pero en nada, ¿eh? Yo, mira, no me gusta ni la montaña rusa. No, la montaña rusa, no, ¿cómo se llama este? La estrella, que es lo único que funciona. La estrella esa gigante ya en el Parque Lenin. Eso es también lo peor que hay, es a las alturas, ¿no? Yo soy alérgico a los parques de diversiones, cabrón. Yo voy a los parques de diversiones a acompañar a la gente. Dice, ¿cuándo fue eso que te caíste? Oh, un día de esto, hice una directa y todo, echándome agua para quitarme... Toda la cochina que me había metido yo en la... Bueno, acaban de caerme, transmití en vivo. Ya, para que ustedes vean que Pedrito está loco. Yo voy a los parques de diversiones, les decía, a compartir con mis amistades, a tomarme unos likes, ¿me entiendes? A coger una curtita rica, a reírme de la gente. ¡Ay, mira que él! Y a filmarla. Yo soy el cámara. Cuando voy al parque de diversiones, yo soy... Tú sabes, cuando uno se monta un aparato, lo primero que quiere es que lo graben. Dice, ay, grábame, sí, porque la gente que tiene GoPro se las pone y eso, pero aquí como nosotros en Cuba, las GoPro no han llegado todavía. Sí han llegado, pero están caras un carajo. Entonces, yo soy el que tiene que estar con la cámara desde afuera, sí, ¿me entiendes? Sí, miren, aquí en la mano también, ¿no? En el hombro, la cadera, el perrito está limado por todos lados. Y entonces, ahí es cuando uno, yo soy el cámara, yo soy el que filma a todo el mundo, entonces cuando le toca la vuelta,
que te toca de nuevo, que viene por aquí, es. Vuelve, da la vuelta. Cuando vuelve a pasar por donde está Perito. ¿Saben lo que yo le estoy hablando, no? Que parece que la diversión es una más se divierte cuando pasan por delante de mí. Ya, en la otra parte es normal así. Con la cara así. ¡Ah, columpio! Y cuando pasan por delante de mí, vienen. Vienen. Y dicen. Y vuelven. Y vuelve. Esa es la parte de la cámara. Esa es la parte de la cámara. Mira, yo moviéndome el columpio esto. Yo creo que esto se va a caer. Dice. Y si vienes a España, que son horas de vuelo, di tú. No, me compraré. ¿Qué tú crees que es bueno? Las croqueticas de tú. Son buenas para pa el viaje. Bueno, imagínate tú, me compraré un paquetico de eso de croquetica de tú. Como la muchacha del video ayer, ¿se acuerdan? Dice, no, ¿qué es lo mejor que tiene el cubano? Di tú, digo, las croquetica de tú, no, sí. Pues. Dice, ¿quién te verá en una silla voladora en Madrid? Nadie, Yudelkis, nadie, ni muerto. A mí hay que amarrarme. Hay que, mira, primero hay que darme un somnífero para que yo no me resista, porque es por gusto montarme ahí. Ya luego, ya, me montan en la silla voladora y me amarran, porque si no, en el medio del vuelo, cuando la silla esté volando o así, me quito la cosa esa y me tiro. Me tiro de la silla. Dice, Madeline se ríe, ¿tú crees que es mentira? No es mentira, yo no soporto los aparatos que dan vueltas. Y a ver, podría montarme, por ejemplo, a ver, miren, yo podría montarme en la montaña rusa, porque no es una cosa repetitiva. A mí lo que me mata es la repetición. Cuando un aparato no es repetitivo, yo lo puedo montar, no importa si es alto. A ver, la montaña rusa está muy alta. Que diga, la estrella del Parque Lenin está muy alta y me da miedo. Pero, dice que rico las croqueticas y tú, dice Maite. Mira, están malísimos, ¿viste? Se han puesto mal, yo no sé por qué ha pasado. Y entonces, le decía que, no, por ejemplo, mira, el deslizador, la montaña rusa, se vira de cabeza y todo. Pero a mí no me molesta. A mí no me molesta ponerme de cabeza, a mí me gusta la adrenalina, ¡guau! La gritería. Pero si el momento, si se pone repetitivo el movimiento, o sea, por ejemplo, el barco pirata, es de, no sé si es de Coney Island o ahí en el Parque Lenin, que es así, mira. Y la gente. No, eso a mí me funde. El cosmonauta, la bala esa, el cosmonauta, que dando vueltas y a mí me. Eso a mí me funde, ¿me entiendes? Son varias cosas que me funden, que cuando los movimientos son los mismos. Ya es el momento ya que uno se aburre, ¿eh? O sea, se aburre no, me entra mareo, me entra en ganas de vomitar. Dice Anthony Conta, pero qué poca cosa tú eres, paisa. Hermano, no es cuestión de poca cosa, brother, es cuestión de que eso es metabolismo, qué sé yo soy así. Mi hermano, es como que, no sé, como que tú me digas que tú eres alérgico a los champiñones y yo te dé una caldera de champiñones. Es que tú te voy a decir, coño, pero qué flojo tú eres, mi hermano. No, qué flojo no, tú eres alérgico a los champiñones, mi hermano, te vas a poner rojo. ¿Me entiendes? Aquí el que sea alérgico a los camarones, yo como camarones, todos los que tú me pongas delante. Entonces, si yo me encuentro con alguien que es alérgico a los camarones y se hincha, cuando se come un camarón y te hincha, yo le digo, ay, pero qué flojo tú eres, mi hermano. No, brother, es que eres alérgico, ¿me entiendes? Yo vomito, me siento mal, me da mareo. A ver, no es cuestión de flojo. Es cuestión de que esa es mi persona, ¿me entiendes? Mi metabolismo es así. Yo no puedo dar vueltas. Yo no puedo dar ni montar el tío vivo. Aquí no hay. No. Aquí no hay tío vivo. ¿Quién se acuerda cuál es el tío vivo? El tío vivo es el que es así, mira. El que es dando vueltas ahí en el lugar, así. Bueno, no sé por qué le ponen tío vivo. ¿Por qué le pusieron así? Pero el tío vivo, yo no puedo montarme un tío vivo. Igual, me da un mareo eso bestial. Es por gusto. Esas cosas no están hechas para mí. Verdaderamente. Dice Mae, sí, así mismo es, ¿no? Pero es que, a ver, ¿a quién le pasa lo mismo que a mí? A ver. Dice, mira, menos mal, un hombre, dice Hacer Blanco, que él se subió en la estrella en el Parque Lenin y se bajó con mareo y sintiéndose mal. ¿Vieron? Eso no es cuestión de flojera. Ahora tú le vas a decir a Hacer que él es un flojo. No, eso es cuestión de que ese es tú, ¿me entiendes? A lo mejor, aparte, tú no sabes, a lo mejor él se comió un paquete de pay antes de subirse y le cayó mal, ¿me entiendes? A lo mejor tomó mucho refresco, yo a lo mejor también el día ese de las estrellitas, de la cita voladora, tomé algo que me cayó mal, pero a partir de ese día más nunca la monté, ya no quiero probar más. Dice, cada uno es como es, punto, dice Flamenca, claro que sí, no es cuestión de flojera, ahora tú, no, Pedrito, ¿tú montas cita voladora? No, chico, me da mareo. Ay, qué poco hombre, yo sí soy un macho que me monto en la cita voladora. Mira tú, un macho que se monta en la cita voladora. ¿Qué te hace montar ahí, compadre? Dale, da a trabajar, anda, no estaba más macho. Dice Elena, si no puede, no puede. Claro, si no puede, no puede. Exacto es lo que digo yo. Ahora uno tiene que ser menos por eso. No, te da mareo, caballero. Hay que entender esas cosas. Dice Hacer, por la altura me dio mareo.
Es lo que te digo, mi hermano, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Me entiendes? Eso es normal. Le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a la oscuridad. Oye, hablando de eso, ayer por la noche mi hermano fue para mi casa y puso la película de Hellboy, que salió en el paquete en Full HD. No sé si la vieron. La última parte de Hellboy, el tipo rojo ese que tiene los cuernos cortados. Oye, buenísima, ¿eh? Miren, mi hermano me pidió hasta que le diera la mano. Mi hermano me decía, tata, dame la mano. Dame la mano para poder ver la película. Y decía, compadre, tú no te ves muy grandón, ya tú tienes 10 años en la costilla para estar pidiéndome la mano. Al final le di la mano, yo estaba durmiendo, ya yo no podía aguantar más porque estaba muy cansado. Pero exacto, dicen por acá que la hombría no se mide por eso. Y mi hermano se tuvo que, bueno, me pidió la mano, mi hermano, dame la manito ahí, qué sé yo. Y en una de esas lo descubrí, caballero, miren qué pena, caballero. Yo estaba en la parte de medio de la cama y él se puso del lado de atrás de mí. O sea, yo estaba entre el televisor y él estaba yo metido en medio. Y él estaba como así, mira, como así, mirando la película. ¡Ay! Y así, así. Y yo me desperté y le dije, Acere, mira, no es más, voy a quitar la película. Porque si tú vas a ver la película así, ¿me entiendes? Mejor ni la vea, coño. Aparte, es una película que está buena, es muy gracioso, ¿me entiendes? La película está buena, tampoco es que sea una película de terror. Es verdad que había unos cuantos demonios. Ustedes saben que es Hellboy, es onda eso, es jugar de diablo, de bicharraco. A mí también me gusta la oscuridad. A mí también me gusta, dice por acá, parece que está buena. Entonces, voy a hacer, está buena, bro, está buena. Yo lo que vi fueron 10 minutos de película, vi un Hellboy fajado con unos gigantes, buff, estaba brutal. Tienen que verla en HD. Aquí el paquete salió en HD, así que ya, si el paquete salió en HD, yo imagino que ustedes tengan la posibilidad de encontrarla por ahí. Oye, me voy despidiendo de la familia, me voy despidiendo. Voy a ver si hubo actitud adelante y me compro un refresco, que tengo la garganta seca, así que. Dice Miriam que ella le tiene miedo a los elevadores. Claro, familia, miren, después podemos hablar de eso en una directa. Vamos a hablar de eso, de nuestros miedos. ¿Qué ustedes creen? Vamos a traer los miedos a la tarde. Es más, vamos a hablar de eso en los miedos. Los miedos, vamos a enfrentar los miedos. Vamos a ver a qué le tenemos miedo a todos nosotros. Miren, yo tengo gente conocida que no lo voy a adelantar. Vamos a dejarlo para la tarde. Dice por acá que no puede ver nada de terror. Nuestra amiga, ¿quién dice? Dice Mario también, me paso la noche entera soñando. Mira, Mario, a mí también me pasa parecido y yo les voy a confesar eso. Pero eso lo hablamos en la tarde. Entonces, me voy despidiendo ya. Gracias a todos ustedes por estar acá. Dice Madeline, oye, que el barbero deje bien guapo. Mi barbero está escapado, ¿eh? Yo se lo recomiendo a todo el mundo, el barbero Kelly, aquí en Donde Dorian. Así que ustedes cuando vengan aquí a Cuba un día, traigan a su esposo, traigan a cualquiera y que se peleen con él. Kelly se llama, buenísimo. Nos vemos a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde nos vemos. Gracias a todos por estar acá, se los decía. Gracias a Mike Cosmetic Surgery por hacer posible todas estas transmisiones directamente desde el Vedado, aquí al lado del Parque Almendares, al lado del Puente Almendares. Besos para todos ustedes, caballero, un abrazo. Nos vemos en la tarde, chao.